con su venia a la mesa directiva de esta honorable 61ª legislatura, con el permiso de la presidencia del señor gobernador Alfredo del Mazo, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, e invitados especiales aquí. El día de hoy es un día trascendente y sumamente importante para la vida política de nuestro Estado. Este año se dio civilidad política, compromiso por parte de la ciudadanía de quien nos eligió. Es por ello que nuestra bancada, la bancada naranja, que con mucho orgullo somos, queremos dejar claro y patente que llegamos para poner a las personas al centro y a las causas al frente. Los retos que enfrentamos los casi 17 millones de mexiquenses exigen de nosotros y de toda esta legislatura un compromiso superior. No podemos continuar con el distanciamiento entre los políticos y la ciudadanía. Esta legislatura, que hoy por hoy es paritaria, no basta con que las mujeres estemos representando el 50%, sino que es necesario que escuchemos las demandas de ellas, de uno de los movimientos más contemporáneos en nuestro país y nuestro Estado. Hechos hubo que sucedieron en la legislatura pasada. Ejemplo de ello fue que no se pudo aprobar la ley de maternidad voluntaria en la pasada legislatura. No se da la paridad sustantiva en las leyes. Y por ello es necesario que escuchemos sus demandas, pues en muchas ocasiones se minimizan y se desprecia su lucha. La bancada naranja se compromete a escuchar y dar voz a sus demandas por un Estado de México libre de violencia en contra de las mujeres. Desde Movimiento Ciudadano impulsaremos lo necesario para resolver desde raíz las problemáticas de este sector de la población. Durante el primer semestre de este año, el Estado de México, según datos de la propia Fiscalía Local, presentaron poco más de 60 feminicidios reportados en por lo menos 38 municipios de los 125 mexiquenses. ¿Cómo les decimos, de verdad, cómo les decimos a las familias de estas víctimas que su búsqueda de justicia pasa por darle voz en este espacio? ¿O acaso deben conformarse por esta paridad numérica? No, eso no es suficiente. Tenemos que aprovechar esta legislatura para impulsar una agenda feminista que trascienda nuestro ejercicio legislativo y tenga eco en la vida cotidiana de las casi 9 millones de mujeres mexiquenses. No basta, como en muchos municipios se da del Estado, con programas asistencialistas y que se dieron de control electoral. Por supuesto que en la elección pasada hubo estos programas para el control electoral. Tenemos que legislar para más y mejores políticas públicas y que impulsen y fortalezcan a cada una de las mujeres en nuestro Estado. No podemos olvidar que el Estado de México es la entidad con la mayor tasa de desempleo, en este caso es la tercera entidad. Es una asignatura pendiente que tenemos de generar condiciones de inversión para salir de esta estadística. Por lo que nosotros consideramos que no puede pasar desapercibido las extensas distancias, la inversión en tiempos de traslados,
las pésimas condiciones laborales de los mexiquenses, particularmente los habitantes del oriente de nuestra entidad, que día a día deben invertir horas de trabajo a sus fuentes de empleo e incluso de otras entidades, porque en el Estado de México todavía ha sido incapaz de crear empleos dignos y de calidad. Solo como un comentario, en el caso de las víctimas del desplome de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México hace 4 meses, se trasladaban de municipios ubicados en el oriente de nuestra entidad. A la falta de oportunidades laborales se ha sumado con el paso del tiempo sistemas de transporte deficientes, ausencia y calidad de obra pública y nula inversión en las comunidades. Les queremos igual comentar que desde la bancada naranja comprometemos nuestros votos con las luchas por las causas democráticas. Detengamos la inercia de quienes le han fallado a México y a nuestro Estado. Impulsemos las reformas necesarias para el fortalecimiento de las instituciones, el diálogo y la construcción de acuerdos en bien de todas y todos los mexiquenses. La pandemia por COVID-19 incrementó las desigualdades. Es nuestra misión ser la voz de todos ellos que enfrentan la adversidad, de los niños, niñas que regresan a clases, en escuelas sin condiciones, de las maestras y maestros que tuvieron que reinventarse en sus condiciones y habilidades para continuar con su vocación magisterial, del personal de salud que se la ha rifado. Hay que darles un reconocimiento a este personal de salud que se la ha rifado en la adversidad en esta pandemia del COVID-19, dando muestras de honor y compromiso, enfrentando desde cada una de los hospitales y clínicas de nuestro estado, de comerciantes, choferes, obreros, empleados públicos y privados, que con su esfuerzo construyen la verdadera grandeza de nuestra entidad. Y a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en este proyecto, que hoy permite contar con una bancada naranja, tengan por seguro que nuestra voz y nuestro voto no estará al servicio de cuotas del poder, sino a quienes no tienen condiciones para alcanzar el bienestar y la felicidad. Nos toca situarnos en la posición de mexiquenses, que ante la adversidad ha sido perseverante, pero que seamos honestos, el día de hoy no se cuenta con el respaldo suficiente de las instituciones para lograr un libre desarrollo. La bancada naranja, a diferencia de otros, tiene la autoridad para hablar de futuro ante quienes han hablado de esperanza y la han traicionado con sus terribles resultados ante quienes en el pasado han fallado de forma repetida. Hoy por hoy, nos presentamos para dar voz a las causas ciudadanas, ambientalistas, de salud, las mujeres, de los jóvenes, por un regreso a clases que cuente con seguridad y respaldo de esta legislatura, con orden, eficacia, eficiencia y protección a los sectores de esta sociedad. Los retos sobran. La voluntad con la que cada uno de nosotros que estamos aquí se sume a las tareas, no a porras, como ayer se manifestó aquí. No, con porras no se legisla. Se legisla con argumentos, se legisla con civilidad política,
se legisla con calidad, compañeras y compañeros. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Efectivamente, debe de ser una legislatura de acuerdos en la que creemos las condiciones para crear las mejores leyes en el Estado de México. Y téngalo por seguro, señor gobernador, téngalo por seguro que su informe de gobierno lo vamos a analizar. Le haremos las observaciones necesarias, adecuadas y que, por supuesto, siempre será con civilidad política, porque somos una bancada responsable en la que tendremos que coordinarnos con cada uno de los diputados. Esa es nuestra tarea, para darle mejores condiciones al Estado de México. Muchísimas gracias.